Mediante una publicación en redes sociales, el ministro de Agricultura, Renato Alvarado, calificó la exclusión de frutas y verduras de la canasta básica como una lógica perversa. Al estar fuera de la canasta básica, estos productos serán gravados con un 13% de impuesto al valor agregado. Al consultarle al jerarca de Agricultura sobre esta publicación, el mismo aseguró que buscará reunirse con Hacienda para tratar de dar marcha atrás con la exclusión de estos productos de la canasta tributaria. En realidad eso es lo que estamos pidiendo. Yo lo que tenía entendido es que estaba en construcción, ¿verdad? Y que la propuesta era construir una canasta básica. Nosotros probablemente adolecimos de esa perspicacia de ir a buscar nosotros Hacienda, pero bueno, nosotros vamos a hacer el esfuerzo ahora de reunirnos nuevamente con Hacienda para que podamos hacer un análisis más concienzudo de esa canasta básica, porque yo sí tengo preocupación, ¿verdad?, de que hayan quedado productos importantes que se producen en el país que están quedando fuera. Además, el jerarca de Agricultura agregó que tanto productores como consumidores han aceptado el impuesto del 1% a la canasta básica y que este acto no se puede pasar por alto, pues un 13% es un valor bastante alto. El presidente de la República, Carlos Alvarado, aseguró que la canasta básica busca proteger los recursos de los que menos tienen y no tratar de enfocarse en otros puntos. Bueno, yo creo que la canasta básica se ha hecho con un proceso importante para proteger a la gente más humilde, y las proyecciones de eso tienen esa data que la sustenta. Y bueno, también sé que hay sectores que son sensibles porque son productores en esa materia. Ahí la canasta básica tiene un objetivo fundamental en materia de la protección a la gente más humilde. En reiteradas ocasiones, las autoridades del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía han asegurado que esta nueva canasta básica tributaria protege el consumo de la población con menos ingresos, como lo informó el presidente de la República, y hace una distribución mucho más homogénea del beneficio, además de que reduce la regresividad que tiene el impuesto, esto al excluir aquellos bienes que consumen mayoritariamente la población con más recursos.